¿Me oís? Un poco bajo. Alto y claro, corto, vale. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Máscara Blanca. Buenas, Carlos. Buenas, S1R, V3R, 645. Bonito Nick. Sí, se oye, vale, perfecto. Ya sabéis que a veces el micro no me va bien y es posible que se escuche alguna pequeña interferencia, pero bueno, parece que se oye todo bien. Muy buenas a todo el chat. Al fin enganchado a un directo tuyo. Bueno, como hago poco, es verdad. Bueno, buenas. Me alegro, bienvenidos todos al directo. Vamos a pasarlo un ratito bien, a ver qué tal. Bueno, si recordáis en la última vez, esta es la tercera parte de la run solo escudos y nos quedamos aquí en las catacumbas de Karthus, si no recuerdo mal, que intenté matar a Volnir y me mató. Hola Cole, primera vez que llego a uno de tus streams, un saludito desde Colombia. Un saludo muy caluroso a toda Colombia, que sé que tengo allí muchos seguidores. A mí me viene bien para comprobar, porque si no completas el reto tú no lo podrá hacer nadie. Claro que sí, hombre. Esto lo puede hacer cualquiera. Ya sabes que solo es cuestión de practicar un poco y ya está. Bueno, pues si queréis vamos empezando. Voy a ver si recogí... Voy a ver una cosa, chicos. ¿Te vas a pasar el juego con ese escudo o tienes pensado usar otro? No. Voy a intentar pasármelo con este escudo solo. Voy a ir a las ruinas de los demonios. En principio solo tengo intención de utilizar este. El de pinchos. Estoy terminando de subir a mi canal cómo empezar con el hacha de media luna desde el comienzo. Date una vuelta y velo. Así lo haces vos que queda más copado. Lo intentaré, me pasaré y lo veré. A ver, no sé si recogí el hueso de ceniza. En Dark Souls Remastered. Ok. Creo que sí que lo recogí. Si mal no recuerdo. Ah, no, pues no lo recogí, chicos. Mira. Pensé que lo había recogido. Pero no. Oiga. Vale. Seguro, seguro. Ay. Vamos a recoger el fragmento de estos y aquellos. Ay.
Vale. Para usar el mejor de todos tendría que matar a Cinders. Y ya no tendría mucha lógica usarlo a no ser que Cole hiciera los DLCs. Uf, los DLCs. Eso ya es mucho pedir. Muy chungo los DLCs. Solo a escudo. Vale. Vamos al santuario. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me está dando? Ah. Exacto. Fragmento de esto y aquellos. ¿Cómo va la tarde? ¿Todo bien? Seguro que eres capaz de hacer los DLCs. Uf, no creas, ¿eh? Los DLCs son muy chungos. No las zonas en sí. Creo que no lo puedo mejorar más. El escudo. No. Lo que no sé es por qué. A ver, chicos, estoy un poco despistado. No, vale. Bueno, vamos a por Bornir. Bornir. Catacumbas de Karthus. El buen Cole, muy buenas, doctor Mata. Con el escudo de puertas, igual habría una posibilidad. Ese puede ser, puede ser. Es una pena que lo den tan tarde, que te tengas que ir hasta la ciudad anillada. Se podría intentar hacer un New Game Plus, pero no sé cómo funcionaría New Game Plus, el escudo de puertas. No sé si habría el atajo. Vale. Muy buenas, Bloody Beach. ¿Cómo estás? Gracias por pasarte. Bueno, en realidad esto no lo necesitamos. Vamos directamente a por Bolnir. Aquí estamos echando el ratillo. Bueno, pues gracias por pasarte. Antes te he visto un poquito en tu stream con la bruja. Muy buenas, Pugner. Y con el Asen. Con el Asen también. Un juego muy chulo. Tiempo. No da tiempo. No más. Vale. Le pudieron matar antes de que vinieran sus amigos. Oh, vaya un revés que me ha metido ahí, ¿eh? El Brave Witch, exacto. Estoy mirando el chat de reojo.
no me salía el nombre. El Ascent ya me lo pasé y bueno. Pero es buen juego, no está mal. Brillan mucho esas pulseras, pero se rompen con facilidad, sí. Y el Visage también, son los dos próximos que voy a pillar. ¿Has probado el Blasphemous? El Blasphemous también es un pedazo de juego muy bueno. Mira, otro que tengo pendiente. Es un Souls-like en 2D que está muy, muy bien. El Blasphemous y Hollow Knight son dos joyas, sí. Sí, señor. Lo tengo, pero es un juego que tiene que apetecerme. Sí, eso es verdad. En eso te doy toda la razón. Igual que el Hollow, sí. Fíjate, a mí el Hollow me gusta, pero me llama menos la atención que el Blasphemous. A ver, antes de que me quite las almas, vamos a vender cosas. Vale, pues ya está. Y subimos un poquito de nivel. Tenemos 40. Voy a subirlo. Sí, vale. A ver cómo le sale contra el pontífice. Muy buenas, Cali. Cuando vuelva a estar a cero de plataformas, volveré a alguno de esos dos. Sí, porque uno se llega a saturar y necesita descansar un rato. A ver. Iritil. Los diáconos también nos lo hicimos. Vale, pues voy a... No, me he equivocado, pero bueno. ¿Usarás Parris contra Sullivan? No. Pero antes de Sullivan voy a ir a otra parte. Pero no, no voy a utilizar Parris contra Sullivan. Primero voy a intentar matarme a la bailarina. A ver. Necesito... ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez no! Hay que ser torpe, ¿eh? ¡Ay, Tito Cole! Bueno, no pasa nada. Hola Cole, yo no puedo con la bailarina. Es un poquito complicado, pero bueno, al final, perseverando verás cómo sí que lo consigues. Ya sabes que todo es cuestión de repetir, 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 hasta que al final seguro que la matas. Yoleando profundamente. Primero bailaré antes que el pontífice. Exacto. Vamos primero a por ella porque así, si logramos matarla, ya tengo acceso al castillo y allí en el castillo tenemos cosas muy jugosas para subir el escudo, que lo tengo a más 5. Entonces, la bailarina, sí, sí, es muy chunga, sí, sí. Sí, en cuanto al lore es complicado. Chula pero triste, cierto, cierto. La mejor definición. Además, a mí es un combate que me gusta mucho. Se me da mal, ¿eh? Porque la bailarina, sobre todo la segunda fase, la primera fase es muy sencilla. Pero la segunda... A mí me cuesta un poco.
Pero es chunga, es chunga. Pero es un combate que me gusta mucho. Vamos a ver con el escudo. Seguramente que me pondrá fino filipino. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué estrategia podemos hacer para intentar vencerla? Sin que nos curta demasiado. Lo lamento, señora, pero... no me gusta matar NPCs. Sí, ya sé lo que me vais a decir. A todos menos a Maulin. Pero Maulin ya sabéis que... que siempre lo tendré en mi corazón, a Maulin. Me agradó tu podcast sobre el lore que une los tres Souls y cómo el 2 es canon. Te juro que gracias a tus vídeos le daré otra oportunidad a Dark Souls 2. Me alegro. Me alegro. Sí, lo peor de todo esto es que al final somos nosotros los que salimos perjudicados. Quiero decir que lo importante es que probemos los juegos por nosotros mismos y nos forjemos una opinión. No nos dejemos llevar tanto por las opiniones, sean buenas o malas, sino, me gusta ese juego, voy a probarlo. Aunque puedas leer un poco sobre él, pero siempre lo digo, hay que probar un juego para saber si es el tuyo o no. Buenas, la Foca Gaming. Buf, haciéndola bien es difícil. Si ya usas lo de ponerte detrás, es otro rollo. Sí, sí. Pasa que con el escudo vais a ver que no siempre la puedo golpear bien. Le hemos estudiado, está muy bien, pero como os decía, chicos, lo que es la segunda fase. La segunda fase es la que hay que ver como lo bueno es que este escudo tiene un buen daño en cuanto a una buena probabilidad de stunear. Me estoy dando cuenta. Oh, me pegó. Hala, sopapo. Buen sopapo. Ahí, eso. La había desmarcado. Vale. Vale, ahora empieza la fiesta, chicos. A ver. Bien, como me ha puesto en un momento. Apártate de ahí.
No le doy. ¿Dónde estás? Vale, vale, tranquila. Se me ha olvidado un anillo. Tenía que haberme ido primero a por la bestia del pontífice. Vamos. Uf. Uf, uf. Venga. Buena, buena. Ahora ya os puedo leer con calma. Bueno, pues lo hemos hecho la primera. A ver que os lea un poco. Muy buenas a todos los que os habéis ido incorporando, que no os podía ver. Buenas. Una de mis voces favoritas también, el mío. Muy buenas, bien, bien, va la tarde, va bastante bien. Muchas gracias. Bueno, he tenido suerte, ¿eh? He tenido bastante suerte. Bastante suerte, pero bueno, ha ido bien, ha ido bien. Ha ido bien. Bueno, antes de ir a... al santuario, vamos a coger aquí un par de cositas. No se ha puesto muy pesada, hemos tenido suerte. Gracias, pero también he tenido suerte, ¿eh? Habida y suerte. Yo recién comienzo en Dark Souls 3. Quisiera saber si debería de cuidar las brasas o usarlas sin miedo. Bueno, las puedes usar, pero yo te recomendaría que las guardaras, por si acaso, para cuando las necesites. Además se pueden farmear. Pero siempre es recomendable cuidarlas. Y utilizarlas cuando... pues eso, son combates contra bosses, que sabéis que... que nos aumentan bastante la vitalidad. ¡Ay! ¿Este buen hombre? Vale. Trozo de titanita. Vamos a por otros tres que hay aquí. Y... y vamos a abrir el atajo. Si os fijáis, lo bueno que tiene también el escudo es que a la vez que golpeamos también nos protege. Y hay ocasiones en las que si hay un doble golpe del enemigo y el mío, me protege y me quita menos vida.
estaba diciendo, ¿por qué tengo el soberano de las tormentas? ¿Por qué tengo el soberano si no he ido a la capital profanada? Claro, no me he dado cuenta de que para conseguir el escudo tuve que matar al pobre hombre de cebolla, a Sigwar, y me da el soberano. Vale. Creo que necesito... Un fragmento grande de titanita para subirlo a más 6. Vamos a descansar aquí, que pasen los caballeros. Buenas, Nanteos, que no te había visto. Ese no sé. No sé. Se buguea ahí. ¿Me deja sentarme? Sí. Lo bueno que estos farmean, sueltan fragmentos grandes de titanita, sí o sí. ¿Quieres hacerme la competencia, con tu escudito? Toma, pero me oye un pincho. ¡Ah! ¡Te roto la guardia! Pues ahora sí que vamos a... al santuario. Tito Col, ¿se pueden sacar offline los dropeos de los pactos para las recompensas? Si te refieres a Dark Souls 3, sí. Lo que pasa es que hay pactos que son muy tediosos de sacar. Yo lo saqué la mayoría, offline. De los peores son el pacto de los apiladores. Pero me lo hice farmeándolos. El de los recuerdos de represalia, creo que es el pacto que se tiene que farmear con los caballeros plateados de Anorlondo. Pero sí, me los hice. Pasa que hay que tener un poco de paciencia. Porque aunque lleves todo el set de que te aumenta el drop, cuestan. Ah, en Dark Souls 2, igual. Lo mismo. Los puedes sacar igual. Ah. Está todo. Va, está todo. Reforzar. Aquí está. Lo tenemos a más 5. Más 6. Más 7. Vale. Y otro frasquito más de estos. Y vamos a subir más de nivel. Tenemos muchísimas almas. Voy a subir un poquito más la vida. La resistencia. Venga, vida. Vale. Que no soy muy fan de jugar online. Y me faltan creo que 3 o 4 trofeos en el 2. Pero son las recompensas de los pactos. Sí, yo recuerdo que también me los saqué. Offline todos. Es verdad que el de los juramentos de la Hermandad del Sol. Algunos los recolecté jugando online, pero luego los farmé. Vale, ahora vamos a viajar al castillo de Lothric.
Tito Cole, ¿sabías que puedes hacer que el carro del verdugo se caiga por el precipicio que hay en la zona del combate? Sí, lo sé. Sí, lo sé, sí. Hay que quitarle un poquito más de la mitad de la vida, creo recordar, y al final se termina por despeñar por el precipicio. ¿Tienes algún vídeo tuyo guía para saber dónde farmear cada pacto? No. El único que tengo en el canal es cómo farmear las medallas de luz solar. Es el único. Buenas tardes, Jorge Chávez. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Si aquí corremos un poco, en lugar de... Así nos ahogamos. Tienes una voz súper chill y bonita. Muchas gracias. Gracias. Me relaja. Eso suelen decirme, que mi voz les relaja. Sí. Además, sé que hay mucha gente que solo ve mis vídeos porque les relaja la voz. Por eso también subo podcasts, que solo es voz. Están también en Spotify y en iVoox. Ya sabéis, os invito a que lo hagáis. Aparte de subirlos al canal, pues bueno, también están en esas dos plataformas, en iVoox y en Spotify. Voy a utilizar. No. No, vamos a ir. Pero yo, sin embargo, me la escucho. Mi propia voz, y la verdad es que no. A mí no me relaja, es curioso. Muchas veces lo digo. Pero yo siempre también me escucho a ver cómo han quedado los vídeos y demás, y es curioso. Una consulta: el inicio de Dark Souls 3, Ghalmur de Lothric, ¿es un poco dura al inicio o solo fui yo? Es un poco duro, sí, al principio sí. Todos los Souls al principio son duros. Es la curva de la dificultad que tienen los Souls. Al principio son más difíciles que al final. ¿Usas algún programa en especial para editar tus vídeos en YouTube? El Sony Vegas es el que utilizo. Mi amigo dice que te contrataría para leerle cuentos por las noches. Pues nada, no hay problema. No hay problema. Yo me dejo que me contraten. Yo sí, he escuchado algunos. Deberían de escuchar diarios de guerra. Ahí pienso que destaca más su voz. Sí, porque ahí es interpretar. Ahí intento interpretar un poquito más. En los otros es una charla normal, como ahora, como estoy charlando con vosotros, pero ahí en los diarios de guerra es más interpretación. Todos nos escuchamos y nos molesta nuestra voz. Al menos a mí me pasa. A mí igual, ¿eh? Es curioso. Es curioso. Dice, ¿cuánto? Hablemos de dinero. Eso de la voz es verdad y tienes respeto.
para con tus seguidores, no como otros, si no dicen malas palabras o insultan, no suben vídeos. No, para mí ya sabéis que la audiencia es lo primero. Vosotros, no la audiencia. La audiencia, no me gusta decir audiencia. Vosotros, ya sabéis que para mí sois más que espectadores. Yo siempre os considero de mi propia familia. Por eso me gusta, pues, tener un trato cercano. Es lo mínimo que os merecéis, es así. No, antes de seguir. Además, como siempre digo, sin la gente, sin los que están al otro lado, un canal de YouTube no tendría sentido. Yo digo muchas palabrotas, pero soy buena gente. Lo sé, lo sé. No te conozco personalmente, pero lo sé. Además, el hecho de decir palabrotas no significa ser mala persona, al contrario. Además, es lícito utilizar palabrotas. Yo no lo suelo hacer, no es mi manera de ser, pero eso no significa que no me guste la gente que dice palabrotas, al contrario. Al contrario. Además, a veces viene bien para desahogarse. Supongo que es por costumbre, también. Normalmente en mi vida diaria no lo utilizo. No suelo utilizar palabrotas. Sí, a ver. ¿Qué ha pasado? Ah. Más 8. Me quedan 2. ¿Me he saltado algún trozo de titanita? Sí. Como estoy hablando, chicos, no me he dado cuenta. Pero debería a estas alturas tener ya el escudo a más 9. Bueno, a ver. Utilizar. ¿Cuál es un señor de los pies a la cabeza? Muchas gracias, pero no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Utilizar malas palabras es una buena catarsis, ¿cierto? ¿Qué edad tienes, Cole? Ay, ay. Pues soy la reina de la catarsis. Tengo entre 0 y 99 años. Esto no lo tenía. Yo creo que me he dejado algún fragmento, ¿verdad? A ver, voy a volver. Yo digo que tienes más o menos mi edad. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Yo sé los que tú tienes porque lo dijiste en un tuit, así que por ahí va, por ahí. Ah, y tienes unos gatos preciosos, ¿eh? Son una caña. Gracias, sí. Bueno, yo solo tengo uno. Tengo un gato y una perra. Si no me he dejado ninguno más, tendría que tenerlo ya más 9. El escudo. A ver. Pues no, me falta uno. Me falta uno. ¿Qué? ¿Y dónde me lo he dejado? Los he cogido todos, chicos. Yo creo que sí que los había. Es que hasta tendría que tener ya el escudo a más 9. A ver, voy a hacer una batida rápida. A ver. ¿Has jugado a Mortal Shell? No. Pero me gustaría.
Sé que es otro muy parecido a Dark Souls y tiene muy muy buena pinta. Tengo muchos juegos pendientes, pero poco tiempo. Sí. Muy buenas. Saitamitax, lo he dicho bien. Es muy bueno, bastante, pero corto. Sí, eso he oído, que es un poquito corto. A ver. Los tres de aquí del jardín los he cogido. Y el de aquí, el de la entrada, también los he cogido. Este que estaba aquí también. Me he tenido que dejar alguno. Eso no lo sé si es más fácil o no. Lo de que es algo cortito, sí. Eso sí que lo había oído. Ese está cogido. Lo cogí. Aquí había dos, si no recuerdo mal. Este lo cogí. El de allí también. ¿Está cogido? Sí. Aquí también lo cogí. Pues me he dejado alguno en algún sitio. Porque a estas alturas ya le tenía que tener la más 9. Al principio me costó porque es muy tosco, pero te finalizas. Vale, por leer. Te finalizas con algún shell y se vuelve fácil. El problema son los parries, están a destiempo con algunos enemigos. Y aquí los he cogido todos. Pues chicos. Lo tengo a más 8. Bueno. ¡Uy, guau! ¡Cepazo! Me dará. Vale. Bueno, lo intentamos con este a ver qué tal. Se nos da. Vamos a ver. Ya que estamos aquí en la puerta, vamos a probar. Venga, escudo contra escudo.
tuneo también, ¿eh? No está mal. Heridas y esto es cuando creo que no me gusta. Empieza. Wow, ahí lo tengo bien. Me lo comí. ¡Ay, va! Y no, no íbamos mal, ¿eh? Hey, ¿tú también transmites Kraken Doctors? Pues lo tendré en cuenta. Vamos por aquí. Pero yo digo muchas palabrotas. Pero sus directos son muy entretenidos, ¿eh? Además, eso le da un ambiente especial. No te asustes. Gatos verás, sí. Antes de... Voy a conseguir otra cosita antes de enfrentarme a este buen hombre. Vamos a viajar hasta... No. Hasta Irithyll. ¿Alguien sabe dónde hay un trozo de titanita? Que me haya dejado por ahí. Bueno, sé que los caballeros también los dropean. Los del castillo de Lothric. Uf, ni idea. Vale, primero voy a intentar matarme a este para conseguir el anillo del pontífice. Bueno, si no me machaca. Pero aquí el amigo no veáis cómo pega. Mira, cómo pega. Ahí va. Le he estuneado, increíble. Puede dejar, aunque sea. Vale, bueno. Y así ya me lo puedo colocar. Vale. Pues de regreso. Ahorita es la 1 de la tarde y transmito a las 9 de la noche. Y aquí sí, aquí ahora mismo son las 8:10 de la tarde-noche. Aquí ya oscuro. Las 4 de la madrugada aquí, yo estaré muñeca, ya somos dos.
Vamos a intentar matarme. Que no íbamos mal. Ya que está allí, aprovechamos. Doy fe de que está la muñeca. A esa hora poca gente estará despierta. Lo hay, pero la inmensa mayoría, todos dormidos. Otro día inicio más temprano para que chequen el directo. Solo que por mi trabajo inicio tarde. El ver pacientes cansa. Ah, eres sanitario. Yo hasta las 6 me pego. Llego muy tarde a las 12 y ya estoy en la camita. Colocármelo. Vamos a ver. Ahí. Ahí. No. Así. 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 Y así. Son manías, chicos, pero bueno. Ya sabéis que cada uno tenemos nuestras manías. Pequeño que el tuyo. Vale. Este boss también me mola. Lo que no me gusta es cuando ya te empiezan los dragoncillos esos a tirar sus cositas. Así es, estimado, los mismos directos. Los colegas y yo respondemos a todos a respecto a la salud. Eso está bien. Eres doctor en directo. Este me tocó muchísimo el alma. Sí, pero es un buen combate. Lo que pasa que el hándicap de los dragoncillos esos que tiran las cosas y fastidia mucho. Buen intento. Bueno, podría haber ido mejor, ¿eh? Podría haber ido mejor. Pero sí, lo tenemos ahí. A ver, lo podría dejar para más adelante, pero bueno, ya que estamos aquí, ¿verdad? Y lo que mola son los combates contra los jefecillos, pues... me mato a este y ya vamos después a por el pontífice, que sé que queréis ver ese combate. Al servicio del pueblo. Tú puedes lograrlo, Tito. A saltar como chapulín, sí.
Sobre todo cuando empiezan a lanzar las bolas, sí. Además, hay una que es de muy grande y si te pega, casi te mata de un golpe. Te hace un instant kill. Pero es muy chulo el combate. Este jefe me gusta mucho también. Esta vez haya variado, ¿eh? En lugar de meterme por un lado, ha ido recto. ¿Me puedo dar? Sí. No sé, he dado ahí un toquecillo sin querer al botón de rodar y he rodado cuando no tenía que rodar. Y me ha rematado. En la nuca. En esta sale, ¿no? En esta no. Su escudo parece una galleta campurriana. Eso es verdad. No me había fijado, pero sí que se parece, sí. Por cierto, esas galletas están de muerte. Las campurrianas. Sí, sí. Buena comparación, buena vista. Es que tengo hambre. Y es que ya se acerca la hora de cenar. 8:15... Y con la leche, muy buena esa. Sí, lo subiré al canal, sí. Sí, hay mucha gente que no lo puede ver y siempre lo resubo al canal. Sí. Bueno, vamos a por el siguiente intento. Aquí apenas se acerca la hora de la comida, claro. Es lo que tiene este mundo globalizado e interconectado, ¿eh? Diferencias horarias y aquí estamos todos hablando. Es que estoy a dieta. Entonces. Todo lo comparo con comida. Normal. Si encima son dietas especiales para deportistas, pues me imagino que tiene que ser complicado. ¿Puedes venir a atacarme, por favor? No, pero así no. Otra vez, el mismo golpe, pero... Verás, otra vez. No, tal vez no. Gracias, caballero. Me ha dado con la campurriana en toda la meta, ¿eh? Que lo sepáis. Pero si me he ido a un lado. No me tienes que haber dado. Está diciendo, tú me vienes con ese mini escudo, ¿quieres un escudo bueno? Pues toma este grande. ¿Me puede dar usted con el hacha, por favor?
Gracias. Este sitio no me gusta. Prefiero ir. ¿Puede ir usted para acá, por favor? ¿Sería usted tan amable? Sabía yo que me iba a pegar. Chorizo, para seguir con el tema de la comida. Qué rico el chorizo. Qué rico. Es que es duro así, Cole. Sí. No sé a qué te refieres, si a la dieta o al combate. Yo creo que las dos cosas. Eres un santo, dice. El combate, sí. Es complicado, sí. Es complicado. No le puedo golpear tampoco muchas veces. Pero bueno. Al final conseguiremos matarlo. No os preocupéis. De todas maneras, si se pone un poquito pesado, pues vamos a por. El pontífice y así cambiamos también un poco de zona. Sí se puede, y en su momento, cuando recién jugué a usted, la armadura me costó algo de trabajo. En calzoncillo y escudos, mi respeto. O pololos, son pololos. Son pololos. Son pololos. No me gustan estos pololos. Prefiero el tanga de Dark Souls 1 y. Y el trapo ese del Dark Souls 2. Eso sí, pero es que estos pololos. Que no me gustan. Voy a ponerme el atuendo de. Del maestro de las espadas, que es un. Es un trapazo. Pero el problema es que me añade peso. Y para el anillo de Flynn me viene mal. Te he dado. Qué falso. Él también se une y dice, si tú me pegas con un escudo, pues yo te pego con la campuriana. Ya has dicho lo de la campuriana y ya no se me va a quitar.
encima no me golpea con el escudo. No lo puedo stunear. Ahí. ¿Puedo dar otra vez? Uf. Esos chicos no sé ni cómo lo he esquivado. Ha sido suerte, ¿eh? Ese golpe no me lo esperaba. Ese golpe no me lo esperaba. ¿Qué me dan miedo las bolitas? Eso que empiezan ahora, ¿veis? Es que, ¿por qué no le quitan al vida las bolas? Es que... ¿Pero y estos ataques? Venga, alegría. Esto es una fiesta, chicos. Fijaos bien, es que las bolitas... se distraen. Uy. Que fijaos que solo le puedo dar una sola vez. Puedo jugar. Uf. Ya me dio ahí una bola. ¿Juego? Sí. Vale. ¡Buena! ¡Buena!
Ahora os leo, chicos. Ahora os leo. Buena, buena. Ahora os puedo leer. Buena, buena. Muchas gracias. Bueno, vamos a viajar y a subir de nivel. Wow, todo un crack, muchas gracias. Hacéis que se me salten los colores. Bien, ve. Bueno. Este hombre es nuestro padre. ¿Qué va? Soy la leche. Vendemos. Aquí tenemos bastante para vender. 5. Me falta una. Un trozo. Bueno. Ashen One. Vale, ya no tenemos más. Bueno, pues vamos a subir, que tenemos bastante para subir. Voy a subir un punto más. Yo creo que la fuerza yo la voy a dejar en 40. Sí. Vale. Pues toca el pontífice, señores. Vamos a ver. No tenemos, pues... Irite central. Una curiosidad que tengo con tus gatos. ¿Cuántos gatos tienes? ¿Cuatro o cinco? Grande, Tito Cole. De grande quiero ser como tú. Al momento de jugar Dark Souls, en taparrabo. Eso lo podéis hacer sin problemas. Eso lo podéis hacer. Tengo 5, vale. Lo que te quería preguntar, con cinco gatos, ¿cuántos areneros tienes? Porque tengo entendido que por lo menos... O sea, no pueden tener los mismos, al ser tantos. Pero por lo menos dos o tres. Ay, estoy leyendo. Tengo uno en plan gigante. A ver, me van a matar. Que llego a la hoguera y ahora os leo. Si no me matan. Porque me acaban de quitar aquí. Vale. Me ha pegado ahí. Yo no me tendría que haber pegado. Vale, aquí. Tengo uno en plan gigante y otro jardincito natural que vamos cambiando cada 3 o 4 días. Una terraza con jardín de plantas naturales. Ah, vale. Lo digo porque sé que los gatos son muy suyos y que compartir esas cosas es complicado. ¿Y se llevan bien entre ellos? Aquí la que manda soy yo. Eres la madre de todos ellos. Si se pone farruco, le saco la chancla.
Qué susto, sí. Sí. A mí también me han asustado, ¿eh? Son todos hermanos y tienen que adaptarse, les guste o no. Entonces sí, se tienen que adaptar. Vamos a tocar la hoguera de la mansión lejana y así ya la tenemos lista para cuando nos matemos al pontífice. Vale, la flor verde. Sí, hay muchos, sí. Sí. Por desgracia, sí, gatos callejeros hay un montón. Mi ruina. Claro, si lo recoges, yo también recogería más, pero al tener una perra ya le costó un poco adaptarse al que metimos en casa, pues meter otro gato que veo, gato que tengo que rescatar. Lo entiendo. Eres como nosotros. Además ya mi perrita ya son 14 años lo que tiene y si le traemos otro gato la vuelve loca. Se llevan bien. Pero él es más joven y quiere jugar y ya, pues ya no tiene tantas ganas de jugar. También tengo una perra y una tortuga. Jolines, eres como el arca de Noé igual. La mía también tiene 14 años. Ostras, pues ya es mayor, sí. Yo tengo una aquí y en mi otra casa tenía cuatro, pero una murió hace tiempo. Eso es lo malo, que cuando se van, qué mal se pasa. La compuerta y vamos a ver Aldrich. Uy, Aldrich, el pontífice, cómo se porta, chicos. Normal, es normal que te dé miedo. Es ley de vida, lo que importa es seguir salvando vidas de animalitos. Pues sí, en eso te doy toda la razón. Como siempre digo, ellos son mejor que los humanos. Bueno, no vamos a utilizar parries, ¿eh? Así que vamos a ver cómo. Bueno, él hemos estuneado bien. ¿Dónde estás? Buena esa. No, para. Ahora viene lo divertido, chicos. Destrozada.
Unos parrazos, Micol, sin miedo. Me encanta este boss, es muy épico. Es una caña. Sí, también, también. Lo segundo, también. También. Su banda sonora es una pasada. Es brutal. Es brutal. No. Vamos a irnos a la iglesia de Yorska. Sí, es tremenda. La banda sonora del Dark Souls 3 es de lo mejor. Yo creo que junto con la de Bloodborne, que algo he oído, muy buena. Sí. Sacando catarsis, sí. Sí. Por aquí. ¡Ay! Esa me la quería clavar por la espalda. Qué tramposo. Yo juego en Xbox One. Le podía hacer una. Solo una. Gracias. ¡Ah! Ahí te dan los riñones. Está dolido, ¿eh? Lo sé. Ahí me equivoqué. Castigar. A ver. Atrás. Ahí. Os podéis lanzar cuando queráis. No sé. Ahí. A ver si me puedo quitar a la sombra del medio. Realmente... ¿se ha curado o no? Thank you.
Chuñito, chuñito. Si le vamos quitando. Ahí no. Ah, me destrozaron. Dice, invítalo a bailar para que se acerque. Sí. Bueno, hemos estado cerca, ¿eh? Hemos estado cerca. Que si me acerco mucho me destrozan entre los dos. Entre que no puedo golpear mucho con el escudo, no tengo mucho rango, tengo que estar muy cerca. Es complicadete. Entonces, tengo que intentar es que me hagan el ataque con salto. Y ahí sí podemos. Hola, Cole. Hola, chat. ¿Cómo va todo? Muy buenas. Bienvenido. Bien, vamos bien. Ahora estamos contra el pontífice, pero vamos bien. Avanzando poco a poco. Ahí lo hemos estuneado bien. Uf, me ha quedado bien. Que fijaos bien que los dos juntos es que me destrozan. Entonces, vamos a ver si. Pero ¿por qué ahí no me ha? Buena esa. Pero fijaos bien cómo pegan, es brutal. Si ahí he rodado, o creía haber rodado. Corre. No corras. Bueno. Necesito un abrazo el Sullivan. Yo creo que sí, que lo necesita. Está falto de eso, sí. Yo creo que de un par de ellos. Y es que con este pinchito, no le llega. Vale, vamos allá. El problema de los bosses que se desdoblan, pues siempre es el handicap de su copia. Pero bueno, vamos a ver. Hola, mi querido Cole, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Bienvenido o bienvenida. Aquí dándonos un poco con. Presentando mis respetos al señor Sullivan.
Vale. Así puedo pillarle ahora cerca. A ver. ¿Pero por qué no esquivo ahí? Quisiera saber yo. ¡Corre! ¿Tan fácil que es? Pero si te estoy dando. Habéis visto que le estaba dando, ¿eh? Eso es lo malo del escudo, que no llega. Ahí. Eso no vale. Le queda poquito. ¿Dónde está su copia? Ah, vale, allí. Venga. Hacedme el salto del tigre, por favor. Please. Salto del tigre. Bueno, este también me vale. Este también me valía. Me voy. Me van a matar. Que es un poco más rara. Siempre hay varias opciones. ¿Habéis visto lo que le ha quedado? ¡Qué rabia! Poquito, poquito, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Esa es la palabra. Bloody. Esa es la palabra. Ya le teníamos ahí. Bueno, esa es la estrategia a seguir. Ya está ahí. En la siguiente muere. ¡Hola! Vale, sevillano. Muy buenas. Digamos que esas son las muertes más crueles dentro de los Souls. Cuando le dejas a un píxel de vida. Es que era un soplido. ¿Un soplido? Un leve soplido. Paul, tú nunca dices tacos, ¿no? No. Nunca. O al menos eso creo. No. No, no digo nunca. Alguno se puede escapar, me imagino, en algún momento, pero de normal, no. Pero es por costumbre, es desde siempre. Es desde siempre. Desde que era crío. Ya le tenemos. Venga. No, no es decir groserías, ¿eh? ¿Qué va? Es lícito decir palabrotas. Además, que están incluidos en la RAE. O sea, que en el diccionario de la Real Academia Española salen. Con lo cual, se pueden decir sin ningún tipo de problemas. Y los podéis decir en mi chat también sin ningún tipo de problemas, ¿eh? Aquí hay libertad total y absoluta.
Ahí calculé mal. Me voy, que me curten. Que me curten. Pero le puedes dar, si quieres le puedes dar, aunque sea solo una vez, si no pido más. Ahí le hemos estuneado. Fuego. Ah, chicos, sí. Ahí vamos. Buena. Muy buena. Qué maravilla de banda sonora, sí. Muchas gracias. Ha sido gracias a vuestro apoyo, ¿eh? Muy buena, muchísimas gracias, chicos. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco. Vamos a ir a Norlondo, que está aquí cerca. Nos pegamos un paseo. ¡Yujo! ¡Exacto! ¡Yujo! Que los pobres gigantes aquí tirados. El problema va a ser, chicos, cuando lleguemos a Yor, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo suyo sería hacerlo solo escudo, ¿verdad? Y no utilizar el soberano. Aunque por lo menos se viene combate de 20 minutos. Las cenizas. Pues un ratillo con él, sí. Dice, yo lo intenté y me mandó a dormir. Pues te vas a hacer viejo mientras lo superas. Los no-hitters le hacen parries. ¿A Jorm? ¿O a...? ¿Será al pontífice? Sí, al pontífice sí, le hacen parry. ¡Ah, y le dan en la cabeza! Ah, le hacen un crítico, sí. Lo que hacen es stunearlo. Lo stunean. Y le pueden hacer un crítico. Pero con el escudo no se puede, igual que con el látigo. No sé si te has fijado que a la bestia del pontífice... ¡Ay! Me ha visto. Le he stuneado para hacerle un parry, pero no puedo hacerle parry con el escudo. ¡Ay! Vale, Ascua. Yo nunca supe hacer parries. Dale una sopita de cebolla a Yor para que se relaje y le das en la nuca. Vale.
Sí, bueno, no, pero lo has dicho bien, es parry. Es parry. Yo lo conozco por estuneo, pero es un parry, en toda regla. Estás en lo cierto. Vale, lo que vamos a hacer, chicos, como ya es mi hora de irme a cenar, vamos a hacer un intento a Aldrich, ya que está aquí. Y si nos lo pasamos bien, y si no, pues para el próximo stream. Ya que lo tenemos aquí al lado, vamos al santuario, gasto estas almas, subo otro poco de nivel. Oye, Tito Cole, ¿cuál es tu boss favorito que no sea del Dark Souls 2? Tengo varios. Tengo a Manus, tengo a Artorias, Orsten y Smough. Y luego de aquí, pues me gusta mucho Judex Gundyr, aunque es muy fácil, pero me gusta mucho el combate contra Judex Gundyr. El pontífice, la bailarina. Y sobre todo y muy especialmente, que es el boss que más me costó de todo el juego, la hermana Friede y el padre Ariane. Para mí lo pondría por delante de casi todos, los bosses y los combates. Un combate increíble. Por todo, escenario, la banda sonora, el combate, las fases que tiene, brutalísimo. Ese combate lo disfruté mucho y me costó, ¿eh? La primera vez me costó. Brutal. Le damos la ceniza. Y vamos a vender todo lo que podamos. Ya está todo. Sí. Reforzar. Creo que no podía, no. Vale. Esto teníamos tampoco. Pues ya está. Vamos a subir un poco de nivel. Os leo. Intentamos un try. Resistencia. Voy a subir 2 puntos. Y así tenemos un poquito más. Y probamos a ver qué tal Aldrich. ¿Cómo se nos da? Vale. Vamos a ver qué os leo. Dice, pero se le baja la cabeza y le metes ahí a full crítico. Sí. Sí, lo que pasa es que es con arma normal. Con escudo o látigo no se puede. Si le das en la mano con la que golpeas, se estunea. Cierto, sí. Ayor. Yo creo que ya no te alcanzo, Tito Cole. Igual si tienes chance te pasas a nuestro canal. Espero pronto volver a charlar contigo en los stream. Muchas gracias por pasarte y intentaré chequearte y ver a ver alguno de tus directos. Lo intentaré. El campeón Gundyr está mamadísimo, ¿sí? Sí, sí. Que tengan un excelente día a todos. Igualmente, cuídate mucho y gracias por pasarte. A mí me gusta el campeón, más que Judex. Sí, bueno, yo hablo por los dos. Manus, estoy trabado en él. Es que es chungo, Manus. Bueno, gente, pasé unos minutos y pude ver el combate con el pontífice. Estoy satisfecho con eso. Me alegro. Me alegro. Cuídate y gracias por pasarte. Los veré en el próximo stream. Gracias, Cole, por el stream. Suerte a todos. Muchas gracias. Igualmente, cuídate. Vale. Vamos a... a por algo. Te recomiendo, este streamer es muy copado y tiene una linda comunidad. Vale. Pues también lo comprobaré. Como está ahí el enlace... chachi. Bueno, vamos a ver este buen hombre. Mira, tenemos aquí una marca. ¿Quién es? A ver. Ah, no pone nombre. Cerberín, le dice. Ahí que viene. Vale, pues le echaré un ojo. No, no te preocupes.
Mira, mi perra me está diciendo ya que es la hora de cenar. Ya la tengo aquí. Parece que lo huele. Ella se pone nerviosa. Sí, Mallita, sí. Sí, ya va, tranquila. ¿Cuándo jugarás Dark Souls 1? ¿Te refieres a... en un stream? ¿En un directo? Pues lo haremos también un día, no os preocupéis. Tengo pensados varios directos también para Dark Souls 1. Y jugaremos también a Dark Souls 1. Bueno, vamos a ver al Twitch. Hola. ¿Puedo dar? Ah, sí. Ay, ¿por qué me tiran las flechas? Otra vez. A ver por dónde sales. Vale, ya estás en la segunda fase. ¿Dónde estás? ¿Ese golpe? Ahí estás. ¿Me dejas darte? Alguno me tenía que dar. ¡Buas! Me ha quitado ahí. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde? Vale. Corre. Ese golpe es brutal.
que muero. Ah, ya no tengo más Estus. Oh. Bueno, como primer intento no ha ido mal. Procura que no te dé con la cuadaña porque se cura, sí, lo sé. Pero ya ha sido demasiado tarde, chicos. Sí, no ha ido mal. Para ser el primer intento no ha ido mal. Ha estado bien. Bueno, gente, pues aquí lo dejamos. Ya es mi hora de cenar. Me toca marcharme. No ha estado mal. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me lo he pasado de lujo. Como siempre, es un placer teneros y hablar con vosotros y compartir todo esto. Y nada, nos vemos en el siguiente. Cuidaros muchísimo a todos y que paséis un buen fin de semana. Hasta la próxima. Cuidaros mucho, chicos. A ver que me despida como Dios manda. Adiós.